Se encuentra a peristal, o sea que el peristaltismo del esófago está alterado y el esfínter esofágico inferior no se dilata tras la deglución, o sea no existe una coordinación entre los movimientos peristálticos del esófago y la relajación del esfínter esofágico inferior. Hay una disquinesia, una discinesia y una acalasia. La discinesia en los movimientos esofágicos y la acalasia que es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Tiene una causa nerviosa, dice las pruebas patológicas que sustentan este concepto, están basadas en la degeneración o agenesia de las células ganglionares de los plexos de Auerbach en el esófago de muchos pacientes. ¿Cuál creen que es la causa que produciría esta degeneración? El chag es la causa principal en nuestro medio y en países de Latinoamérica, Sudamérica, sobre todo Brasil, Bolivia, Paraguay, Norte, Argentina, pues, es la enfermedad de Chagas. ¿Ya? Frecuente. Chagas afecta al corazón, afecta al esófago y afecta al intestino grueso. Y como podemos ver aquí en la imagen, se produce una falta de relajación del esfínter esofágico inferior, lo cual nos produce con el tiempo un crecimiento anormal en el diámetro del esófago, tanto en longitud, pero sobre todo en diámetro. Esta es la imagen en un dibujo, pero si hacemos un esofagograma contrastado, ya con contraste vamos a ver esta imagen. Un esófago bastante dilatado, con una estrechez a nivel del esfínter esofágico inferior, donde apenas se ve un paso, un pequeño paso de contraste con un pequeño desfiladero, se puede ver, que pasa hacia el estómago en contraste. ¿Ok? Causas de incidencia y factores de riesgo. La principal anomalía en la acalasia es la insuficiencia del esfínter esofágico inferior para relajarse, ¿ya? Cuando hay deglución. Este trastorno se caracteriza por la pérdida de las contracciones en forma de onda, de los músculos lisos que empujan el alimento a través del tracto digestivo. Entonces, el esófago hay las ondas peristálticas que estimulan, que deberían estimular la relajación del esfínter esofágico inferior para relajarse y permitir el paso del alimento. Esto no sucede y se produce la retención crónica de alimentos a nivel del esófago por esta falta de relajación. ¿Ya?
Otra parte del trastorno es la falta de estimulación nerviosa al esófago, cuyas causas ya abarcan el daño a los nervios del esófago, ya infección parasitaria, cáncer, esclerodermia, etc. La infección parasitaria, como digo, es la causa más frecuente debido al problema del Chagas, ya producido por el tripanosoma. La calasia es un trastorno poco común, se presenta con la misma frecuencia tanto en hombres como en mujeres y puede presentarse a cualquier edad, pero es más común en las personas de mediana edad o adultos de edad avanzada. Se implican dos conceptos: trastorno motor del músculo liso esofágico que produce contracción excesiva del esfínter esofágico inferior, contracciones anómalas ya que reemplazan al peristaltismo normal del cuerpo esofágico a consecuencia del aumento de la presión. Entonces, en un principio el esófago se contrae normalmente, pero al encontrarse con un obstáculo como es la hipertonía o la falta de reacción del esfínter esofágico inferior, el esófago empieza a presentar contracciones anormales, ¿ya? Lo cual empieza a alterar la motilidad del esófago, ¿ya? Hasta que llega un momento en que va a presentar contracciones anormales, ya totalmente incoordinadas, sin ninguna coordinación. Vemos aquí en una endoscopia un esfínter esofágico inferior bien cerrado, bien estrecho ya, y podemos ver la presencia de restos alimenticios a nivel esofágico, ¿no? Entonces, cuando la endoscopista ingresa al esófago y encuentra imágenes de restos alimenticios en el esófago, esófago dilatado, ya él de entrada sospecha de la posibilidad de una acalasia. Tipo de acalasia, ¿ya? Tenemos la acalasia clásica con contracciones de escasa amplitud, la enérgica, contracciones de inicio que son de gran amplitud y repetitivas, ya en un principio el esófago tiene bastante fuerza para contraerse, ¿ya? La acalasia puede ser también de acuerdo a la etiología primaria, ¿ya? Cuando hay un esfínter esofágico inferior hipertenso, bien cerrado, junto a la falla de relajación corporal con peristalsis alterada, ya que es la más frecuente, ¿ya? Y la secundaria a un cáncer gástrico infiltrante, un Chagas o síndrome pseudo por pseudo obstrucción intestinal, ¿ya? Entonces muchas veces la causa primaria no es muy conocida, no se puede determinar exactamente por qué este esfínter esofágico interior se mantiene así como hipertenso, acalado, ¿ya? En causa secundaria generalmente sabemos que la causa principal es el Chagas, secundaria a la infección por el Chagas. Fisiopatología, se presume por la degeneración de los plexos de Auerbach, ¿ya? Esto se altera la relación muscular, por lo tanto hay hipertensión del esfínter esofágico inferior, aumento de la presión intraluminal del esófago, ya disminución de la peristalsis anormal, lo que lleva a la dilatación esofágica. Entonces vemos ahí ya la estrechez del esfínter y la retención crónica de los alimentos, y va con el tiempo produce la dilatación del esófago. ¿Cuáles son los síntomas principales? Síntoma inicial y más constante es esto, no se olviden de eso, la disfagia. No van a confundir con la pirosis. Pirosis es la sensación de ardor retroesquenal, quemazón, que es síntoma de otra patología, de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La disfagia es por la acalasia. Disfagia significa dificultad para la deglución. El paciente con acalasia siente que come y siente que se le tranca la comida. Se le tranca la comida, siente que se queda detenida la comida. Ese es el síntoma principal de la acalasia, la disfagia. La regurgitación de alimentos y líquidos ingeridos es un síntoma común y se presenta sobre todo por las noches cuando el paciente está en decúbito. Dolores del pecho que puede irradiarse a la espalda, cuello y brazo e incrementarse después de comer. Si el paciente come y siente un dolor que siente como si los alimentos pasaran produciendo dolor, ¿ya? Y se irradia hacia la espalda, ¿ya?
como un trancapecho, como dicen las redes vulgarmente, un dolor que se sentía, pasó raspando, ¿no? A veces llega a sentir, sobre todo cuando consume en una primera instancia, cuando empieza a consumir alimentos sólidos, ¿ya? Cuando empieza a tener dificultad para consumir alimentos sólidos, porque el paciente con alcalasia primero tiene problemas para consumir alimentos sólidos y con líquido no tiene problema. Llega un momento en que inclusive ya no puede consumir ni alimentos líquidos. Tanto el problema de la hipertonía, el cierre de que tiene dificultad para consumir líquido, ¿no? Pérdida de peso involuntaria. Esto es muy importante. No hay paciente con alcalasia gordo. Todos los pacientes que tienen problemas de alcalasia son flacos. El otro día me operó una paciente con alcalasia gorda. Ya, yo la veo a la paciente y le digo, ¿usted tiene alcalasia? Le digo, sí, me dice, doctor, yo tengo alcalasia, pero usted es muy gordita. No, o sea, no era gorda. No era gordita, ¿no? Me dice, no, gracias, doctor. Pero usted no tiene pinta de paciente con alcalasia. Doctor, he perdido 20 kilos. Era bien gorda la señora, era obesita, ¿no? He perdido 20 kilos ya, doctor, porque no puedo comer. O sea, estaba en proceso de pérdida de peso. Todavía, de cómo sería, ¿no? Pesaba, creo, 100, no sé cuántos kilos. Y había, pero estaría en sus 80, 85 kilos la mujer. Me dijo, he perdido 20 kilos, doctor. Me dijo, ya, ¿no? Ah, ya, bueno, ahí se entendieron. Entonces hay pérdida de peso. Los pacientes con alcalasia pierden peso. La gran mayoría son flacos. Acidez y tos, ya, generalmente por el reflujo de los alimentos. Ya, los reflujos de los alimentos pueden refluir y entrar a la tráquea y producir tos, y el paciente se ahoga y esa cosa. Dentro de los diagnósticos de la alcalasia, pues tenemos radiológico, hay ausencia de, encontramos una ausencia de gas en el fondo gástrico, masa mediastínica de nivel, con nivel intraéreo. Entonces en la radiografía podemos ver un ensanchamiento del mediastino como si hubiese una masa, y podemos ver un nivel intraéreo, que son los alimentos retenidos a nivel del esófago, ¿ya? Entonces se ve eso. Entonces, con el trago de bario se puede ver una dilatación así y una estenosis en la parte final de esa dilatación, porque el esófago dilatado y la parte donde se está la calasia, pues ahí se ve la estenosis, ¿no? Y tenemos los grados de la calasia de acuerdo al diámetro de dilatación que podemos ver en ese esófago, y tenemos un grado 1 donde vemos un esófago menor de 4 centímetros de diámetro, grado 2 entre 4 y 7, un grado 3 entre 7 y 10 centímetros y un grado 4 mayor a 10 centímetros. ¿Ya? En la radioscopía vamos a ver una pérdida del peristaltismo esofágico, sobre todo en los dos tercios inferiores, ¿ya? Y vemos que el esófago, el esfínter esofágico inferior se encuentra contraído. Y aquí vemos los grados de alcalasia. El tipo 1, menos de 4 centímetros, el tipo 2 de 4 a 7 centímetros, tipo 3, el diámetro mide de 7 a 10 y más de 10 centímetros, el tipo 4, el diámetro, inclusive vemos un esófago que parece un intestino grueso. Y yo les dijera así, sin saber qué están viendo ustedes aquí, que vean una radiografía contrastada de colon, podría ser, ¿no? Es así. También le llaman esófago sigmoideo, le llaman a esófago grado 4, porque tiene la apariencia de un color sigmoide, ¿ya? De tan dilatado que se encuentra. 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a los grados. ¿Okay? Y bueno, como veis, aquí vemos una radiografía típica de una calasia. Una radiografía contrastada donde vemos un esófago bastante grande, aproximadamente estamos hablando de un grado 4, ya más de 10 centímetros de dilatación del esófago, donde vemos la estrechez bastante marcada, hay un pequeño pasaje solamente de contraste hacia el estómago y vemos el estómago que se nuevamente se vuelve
a pintar con el contraste, pero se ve claramente la estrechez ya por el espasmo del esfínter esofágico inferior. Igualmente, ya, está un esófago sigmoideo, ya, si yo le mostrara ahí, pareciera un colon sigmoide, no, ustedes pudieran decir, esto es un colon sigmoide, ya. Y aquí hay una imagen muy bonita, interesante, que le llaman imagen del pico de pájaro, que pareciera el pico de un pájaro, es el pico de un pajarito, ya, esa es la imagen que nos da la clase, ya. Una imagen radiológica en pico de pájaro, ya. Aquí está. El pico de pájaro con punta de lápiz, ya, el esófago limpilante. Ya aquí en una tomografía donde vemos un esófago sigmoideo bastante grande, una dilatación tremendamente grande, ya, y la zona calática en esta forma, en el fin del esofágico, pues si ven ustedes, es terriblemente grande. Son casos muy, muy, muy complicados porque a pesar de que hagamos una cirugía y dilatemos este, hagamos el tratamiento, estos esófagos son esófagos que tienen problemas igual que el paciente. El paciente va a ser un paciente que va a tener problemas porque aparte de estar, además de estar dilatado, es un esófago que está elongado, ¿sí? Ya aquí hace como una curvatura el esófago, ya para llegar a la parte del esfínter, ¿no? Un esófago bastante grande con restos alimenticios. ¿Ya? Otra imagen, ¿ya? ¿Cómo seguimos con el diagnóstico? Se hace con manometría, un 75% podemos detectar con la manometría esofágica, ver que el esfínter esofágico inferior no relaja completamente, podemos ver, ¿ya? Podemos ver la peristalsis del cuerpo, ¿ya? La presión ver que la presión del esfínter esofágico está elevada mayor de 26 milímetros de mercurio y aumento de la presión esofágica basal. Entonces, a través de la manometría, ¿ya? ¿Qué alternativa terapéutica hay en el tratamiento de la en primera instancia, cuando el proceso está empezando, se puede tratar de hacer un tratamiento médico, ¿ya? Un tratamiento farmacológico a través de bloqueadores de los canales del calcio. Son medicamentos, ya, que se dan para ayudar a relajar el esfínter esofágico. Ya, entonces son medicamentos bloqueadores, pero los canales del calcio son medicamentos que se dan para la presión arterial, para dilatar, ya, el músculo del esfínter esofágico inferior. Entonces, cuyos resultados, pues, son ligeramente buenos, ¿ya? Otro tratamiento son la inyección de la toxina botulínica, los famosos botox, ya, que se coloca endoscópicamente a través de endoscopía a nivel del esfínter esofágico inferior, se hace las inyecciones de botox y se lo relaja totalmente y se lo mantiene abierto. Este tratamiento dura alrededor de 6 meses, puede durar entre 4 a 6 meses, el paciente puede tener mejoría, pero pasa el efecto del botox y nuevamente puede volver a tener la cara así, ¿ya? Entonces, dilataciones neumáticas hidrostáticas, también por endoscopía, se flanquea el esfínter esofágico inferior y se hace infructible, con balones, y se insufla y se lo trata de dilatar el esfínter esofágico inferior, ya sea con balones con aire o balones con líquido, ¿ya? ¿Cuál es el peligro aquí de perforar el esófago? ¿Ya? Hacer una insuflación muy forzosa y perforar el esófago, ¿ya? Y en caso de fracasar las alternativas clínicas, las dilataciones, etc., pues se tiene que ir a la alternativa quirúrgica, pues, que es la definitiva, ¿no? Que el tratamiento consiste en hacer una miocardiotomía, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? Se tiene que
hacer el corte de las fibras musculares del esfínter, o sea, del cardias, que corresponden al esfínter esofágico inferior. Existe la técnica de Heller, o sea, miocardiotomía de Heller, y se tiene que complementar con una técnica antirreflujo, ¿ya? En este lugar, en este caso, en el caso de la hernia hiato, o sea, hacíamos la técnica de la técnica de reflujo de Nissen, ya la fundoplicatura de Nissen. Aquí hacemos la fundoplicatura parcial de tu pecho, ya. Realmente se hace parcial, no se cierra totalmente el estómago, sino se hace parcialmente por el hecho de que tenemos un esófago ya afectado, ¿ya? Y no queremos estrangularlo mucho con el estómago en la parte inferior, porque es un esófago cuyo fuerza peristáltica ya no está muy buena. Entonces, por eso es que ya actualmente no se aconseja hacer una técnica de Nissen en el tema de la calasia. ¿Okay? En caso más extremo, hacer esofagectomía, o sea, resección de toda la parte inferior del esófago, llevar el estómago, hacer gastropatía y llevar la parte del estómago a unir con el esófago, etc., ¿no? Pero las técnicas más frecuentes son estas, ¿ya? Actualmente, la técnica, el gold standard, es la paroscópica. Hacer la técnica laparoscópica para resolver este tipo de patología, ¿ya? Entonces, vamos al tratamiento. ¿Qué tratamiento? En primer lugar, tratamiento que se tiene que hacer al paciente que presenta esta patología, usar una dieta blanda, no dieta indicarle primero al paciente que los alimentos los tiene que masticar bien, los tiene que triturar bien. No usar alimentos muy sólidos, sino utilizar alimentos que sean de fácil masticación y de fácil deglución. Utilizar sedantes, ¿ya? Utilizar los nitritos, o sea, los bloqueadores de los canales del calcio, que son los nitratos. Algunos anticolinérgicos que ayuden a relajar un poco también el esfínter. Ya, los bloqueadores de los canales del calcio, ¿ya? Y el tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo, ya, que son las inyecciones botulínicas a través de endoscopía, ya, las dilataciones con balones también, ya, y la miotomía quirúrgica, que es la cardiomiotomía de Heller que le dije, y complementada con una fundoplicatura de tupero, ¿ya? Que es la técnica antirreflujo. Siempre se tiene que hacer la técnica antirreflujo, no se hace miocardiomegalomía pura, ¿ya? Siempre se hace la técnica antirreflujo. Y estos son los valores de hidratación que se hacen. Este valorcito se coloca desinflado al paciente, ¿ya? Y una vez está colocado, se franquea el esfínter esofágico, y una vez está franqueado, se hace control radiológico y vemos que el balón está franqueando entre el estómago y el esófago, se hace la insuflación y aquí se mide las presiones entre 10 a 15, de 15 a 20 centímetros, ¿ya? Para ir dilatando el esófago. De 3 a 5 hasta 4 centímetros puede dilatar. Y aquí vemos cómo es la dilatación que hace, ¿ya? Con los balones. Como digo, tiene su riesgo porque muchas veces se ha producido la ruptura del esófago, la perforación del esófago por la presión que hace. No es aconsejable hacer muchas dilataciones también porque la dilatación produce ciertos desgarros y produce fibrosis también. Entonces, en algún momento, si hacemos muchas sesiones de dilatación, pues esas fibrosis ya no son muy flexibles, muy elásticas y se desgarran. Entonces, ahí sí podemos perforar el esófago. Entonces, en algún momento el paciente va a llegar así, ¿ya? Va a llegar en algún momento así. Aquí vemos una imagen radiológica donde estamos colocando el manguito. Esto corresponde al esfínter esofágico inferior.
la parte que estamos tirando. Y aquí otra imagen de calacia. Calacia, este es antes de la dilatación y después de la dilatación. ¿Ya? Un resultado, como digo, temporal. El hacer una dilatación tiene también su tiempo. Ya dura un mes, puede durar desde un mes a 4 meses. El paciente muchas veces le hace la dilatación y al mes el paciente está igualito. ¿Ya? Entonces no resulta muy efectivo. Estos son los balones para hacer la dilatación. Generalmente los usan, estos son desechables. Generalmente, como ellos los hacen, son los endoscopistas los que hacen este procedimiento. ¿Ya? Colocando balones para hacer la dilatación. El dilatador de Starks. ¿Ya? Entonces, la zona donde se hace la dilatación. Y el tratamiento quirúrgico hay que tomar en cuenta, como les dije, que la cirugía abierta se hacía no antiguamente, hace más de mucho, no hacíamos cirugía abierta. Con el advenimiento de la cirugía laparoscópica se fue mejorando bastante, hasta tal punto de que muchas veces es más sencillo realizar una cirugía de acalacia laparoscópica que a veces una vesícula complicada, ¿no? Porque a veces una cirugía de vesícula puede ser muy complicada. Y la cirugía de acalacia, técnicamente, si uno sigue los tiempos y los parámetros adecuados, no tendría por qué ser una cirugía complicada. Una persona que maneja muy bien el aspecto de la parte. Entonces, una vez nosotros localizamos el esófago, ya, igual como se hace en la hernia de hiato, tenemos que ubicar los pilares del diafragma, liberar el esófago, ya, entramos, liberamos por esta parte, después liberamos, ya, y traccionamos, de aquí agarramos el estómago y lo traccionamos con una pinza, lo traccionamos el esófago y nos entramos hacia la parte del esófago torácico. Bien. Tenemos que abarcar más o menos entre 7 a 10 centímetros la parte torácica, ingresando no con el corte, liberando hacia adentro. Con el endoscopio es fácil entrar y ir mirando cómo uno va liberando. Entonces, una vez hemos liberado, procedemos a hacer el corte de las fibras musculares del esófago. El esófago, como ustedes pueden ver aquí, el esófago no tiene serosa. De aquí para abajo, ¿ven? El estómago está cubierto por la serosa peritoneal. El esófago no tiene serosa, tiene capa muscular longitudinal externa, una capa circular interna y la mucosa directamente. Entonces nosotros tenemos que hacer el corte de las capas musculares, tanto la longitudinal como la circular, aproximadamente unos 6 centímetros hacia la parte desde la unión gastroesofágica, 6 centímetros hacia la parte del esófago torácico y 2 centímetros hacia la parte del estómago. Tenemos que cortar toda la fibra muscular. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos una pinza Maryland, liberamos y entramos por la pinza y cortamos en sí. O sea, no usamos la pinza, nosotros utilizamos ya sea el Ultracision, se llama el cirugía laparoscópica 2, el Ligasure y el Ultracision. Ahí en el hospital tenemos nosotros el Ligasure, que es un instrumento que parece una pinza Maryland, como una Kelly, pero chiquitita así. Ya es que liberamos la parte muscular, aislamos el trauma, quema, ya, y al mismo tiempo cortamos y se abre la fibra. Entonces, coagula y corta. Vamos coagulando y cortando y vamos abriendo. De tal modo que tiene que quedar la mucosa solamente esofágica herniada. Se hernia, queda libre la mucosa. Entonces, con eso aseguramos que todo este esfínter esofágico lo hemos cortado, lo abrimos y queda la mucosa expuesta, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué a medicina y decía, ¿qué una vez la mucosa? ¿Sí? ¿No se romperá? No, esa fue mi primera pregunta cuando yo estudiaba medicina. Se la deja así, no pasa nada. Por eso es que nosotros hacemos la técnica tupé, después la antirreflujo y ayudamos a proteger un poquito con el estómago esa parte. ¿Ya?
para proteger esa mucosa tibial. Pero queda la mucosa, después la mucosa se plastrona todo y queda protegida. Pero lo que hacemos es liberar por medio del esfínter, la fibra de le cortamos la reserva, es esfinterotomía de Heller, se llama, ese procedimiento. ¿Ya? O sea, o la cardiomiotomía de Heller, ¿ya? Eso es una, ¿no? Y una vez hemos hecho eso, se procede a hacer la fundoplicatura. El fondo del estómago lo llamamos y decimos, esta es la fundoplicatura de Nissen, ¿ya? Es completa. Abraza todo el esófago, el fondo del estómago, lo llevamos al fondo del estómago por atrás del esófago y lo abrazamos, así, ¿ya? Esto lo hacemos nosotros en las hernias de hiato, un esófago que no está afectado. En acalasia no lo hacemos más, ¿ya? Lo hacemos solamente parcial. Antiguamente le decían las eminiscentes, ¿ya? Más llamadas eminiscentes. O sea, emi porque solamente hacían la mitad, ¿no? Ahora sabemos que ya se hace la técnica de Cupets, ¿ya? Hay otra, se llama la de, no me acuerdo muy bien, que la hacen por atrás. La meten por atrás y la hacen parcial, pero dejan toda la mucosa. Pues prefiero hacerla anterior para ayudar a que la mucosa quede más protegida, ¿ya? Entonces vemos que en un preoperatorio, vemos que no hay un pasaje, nada tiene el paciente. No hay nada de pasaje, ¿ya? Y en el posoperatorio vamos a ver de que mejora totalmente el pasaje. Hay que hacer un estudio nuevamente del paciente en el posoperatorio para ver cómo está el resultado de nuestro trabajo que hemos hecho, ¿no? Ya si el paciente está teniendo buenos resultados, ¿ya? Estas son otras técnicas ya de balsa, de que se llama, que ya actualmente no se realizan. ¿Ya? ¿Ya? Y estos son los sitios donde se colocan los trocares laparoscópicos para hacer la laparoscopía, la técnica, ¿no? de acalasia laparoscópica. Se utilizan cuatro trocares. Y bueno, un diagnóstico diferencial que hay que hacer es por estenosis producida por tumores, ¿ya? Esofágicos, ¿ya? Que puede producir también la misma dilatación esofágica, pero con una acalasia, pero producida por un tumor. Que la imagen en saca bocado que produce, que no es una imagen en pico de pájaro y punta de lápiz, sino los tumores producen imágenes en saca bocada, ya, o sea, como un mordisco, ya, que ocupan un solo lado. Ok, jóvenes, y eso es lo que es referente a la acalasia. Es una patología muy frecuente, ya, pero gracias a Dios, laparoscópicamente se resuelve muy rápidamente. El paciente normalmente está uno o dos días internado y se va a la casa. Doctor, ¿dentro de cuánto tiempo llegan las personas a tener esófago sigmoideo? Esófago sigmoideo, aproximadamente son pueden pasar entre 5 o 10 años el paciente sufriendo su problema con tener llegar a la resolución. Doctor, ¿después de la cirugía se sigue con el tratamiento farmacológico o con la cirugía queda más? Con la cirugía no necesita otro tratamiento. ¿Es definitivo entonces ya el tratamiento? Normalmente el tratamiento debería ser definitivo porque nos soltamos totalmente el esfínter esofágico inferior, o sea, ya no hay más esfínter. Entonces queda libremente el parásito, no debería tener. ¿Y no hay reflujo? No, por eso es que hacemos la técnica antirreflujo, para que no haya reflujo. El estómago al llenarse se infla y evita el reflujo. Hay que intervenir al paciente y suturar el esófago. Haciendo las técnicas de acalasia muchas veces, la laparoscópica muchas veces se lesiona el esófago. Al hacer la esfinterotomía, a veces uno entra y con el, al hacer el corte del esfínter, el esfínter uno se da cuenta y ha visto que se pasa la mucosa y puede perforar el esófago. Entonces ahí hay que reparar el esófago
en la cirugía. Ahí lamentablemente el paciente tiene que salir con una sonda, ya, y pues tiene que permanecer varios días sin comer hasta asegurarnos de que esa sutura que hemos hecho en el esófago ha tenido éxito, ¿no? Porque puede hacer fístula. Doctor, ¿es la misma técnica para el esófago sin cuidados? Ya es la misma. Lógico que un paciente que tiene un esófago dilatado grado 1 o 2 va a tener mucha mejor calidad de vida que un paciente que tiene un esófago dilatado 3 o 4. Sí, porque siempre va a tener retención de alimentos, esas cosas. El paciente debe tener otro estómago prácticamente, ¿no? Bueno, jóvenes. ¿Ya ha venido el paseo o no ha venido a pasar atrás del paseo? No, todavía. ¿No? ¿Cuál es el paseo? No, se lo llevaron, se lo dice el rector. Está abajo, sí. No hay clase. Doctor, ¿cuándo van a hacer las prácticas? El próximo año. ¿Es multirrupo el examen? Por lo de la situación. ¿Multirrupo? Me conformo con eso. ¿Ah? Me conformo con eso que hay ahí. Estoy pasando la vida. Hola. Gracias, mi pavo. Lo más interesado puede hacer más cosas.